Ay, ahora sí que lindo empezar temprano. Ahora estamos yendo caminando al faro de Porto Cristo. Tenemos más o menos 20 minutitos de caminata. Está hermosa la mañana, no hay nadie. Este es el puerto. No, es divino el lugar. Bueno, en teoría el amanecer es 6 y 31, tenemos de caminata más o menos 20, o sea, ya no llegamos. Otra de las cosas que me dijeron del pueblo este es que una de las bases del turismo son estas, las cuevas de Drach, que gracias a eso tienen turismo todo el año, lo cual me parece una locura. Tenés el puerto, tenés tres calas cerca, cuatro que podés ir caminando, eso es una hermosura. Y acá, bueno, no sé, está el Perla. Ahora sí, tengo que usar el gran angular porque si no, no se ve un carajo. Salí todo el video cortado, el pedo. Estamos llegando para la parte que es las cuevas de Drach. Drach, creo que se pronuncia, que significa dragón. En teoría vivía un dragón ahí, que es precioso. Acá hay como un mini trekking de 100 metros, una locura. A ver, bueno, esta es como una de las entradas que la verdad todavía no fuimos con los chicos a las cuevas. Y acá hay como un mini mirador, que bueno, acá estamos como en todos unos, como un mini shopping. Después acá al lado tenemos hoteles y acá tenemos un mirador que es precioso, que se ve la iglesia, esa es como la catedral. Ya estoy matado. Bueno, ahora sí, nos dejamos de pajeadas o hasta de paraditas que no llegamos más. Que lo peor de todo es que se empezó a desnublar. Así que bueno, nos vamos a perder la salida exacta del sol. Pero bueno, no pasa nada. Aquí florcitas. La verdad, siendo mi primer video hablando, todavía me cuesta bastante, más caminando, pero por suerte venimos dejando de fumar. Estamos sin puchito hace ya unas pares de fechas, he caído un par de veces, pero bueno, es difícil. Tengo más años de fumador que de vivo, así que la verdad que es empezar de cero otra vida. Tuki, ese señor es un capo. Eso, papá, hay que apuntar a tener 50 años y seguir saliendo a trotar a la mañana. Animal. Creo que como hábito, el de levantarse temprano es uno de los que más me cuesta por ahora. Si bien el problema mío es que tengo como horarios muy aleatorios, no tengo una rutina capaz demasiado fija todavía. Si bien en un momento yo estuve trabajando en un restaurante que estaba literalmente abajo del departamento, del piso, como le dicen acá en España. Pero bueno, era un desastre el lugar, la verdad que no me veía. Y bueno, cuando no la pasas bien en un lugar, me costó muchísimo aprenderlo, pero guacho, te tenés que ir. La verdad que aguantar en un lugar donde salís y tenés la necesidad de tener que tomarte tres cervezas, pa, no es por ahí. Uf, qué lindo. Bueno, por lo menos lo estamos viendo ahora, el solcito. Es una hermosura. Acá tenemos la suerte de que lo vemos salir del mar. Cuando uno tiene salida de sol directa, es precioso.
Y acá, bueno, tenemos como todas las casas que son tipo mini mansiones. Ponele, no sé cuál será el estatus económico de cada persona, pero para mí acá las casas son una locura. Nada, gigantes, todas tienen un jardincito precioso, flores. Oh, qué delicia el café frío, guacho. Con el calor que hace ya no, nos levantamos. 6 de la mañana, 26 grados hace. Estás loco. Y ahora nos tenemos que meter como en un descampado. Hay una plantita de tomates que con Tessy la vimos el otro día. Nos morfamos unos, estaban riquísimos. Y ahora vamos a ver. Me vine el otro día también a ver el amanecer, pero bueno, me había levantado más temprano, así que llegué a tiempo y los vi, estaban verdes los tomates. Pero bueno, vamos a ver si capaz con unos días después cambió. Bueno, y estas son las cosas que uno puede ver en el primer mundo. Tuki, la gente deja, no sé qué es eso, sillas. Nos podríamos llevar, nos podemos llevar una sillita ahora para ver el amanecer, o no. Y la gente Tuki deja todo. Ven, estas son las casas que yo les decía. Son hermosas. Y tienen claramente Tuki. Tienen la vista directa. No, guacho, qué solazo. No, boludo, me hice todo el camino, conté tremenda historia, la voz súper fluida, no me trabé ni nada. Y claro, había sacado foto, pero bueno, sí, un cara de verga. Pero bueno, les voy a contar de nuevo. Ayer la que me pasó, fuimos con Tessio a la playa, íbamos a la playa principal y... Y bueno, nada, estábamos ahí leyendo, cada uno con su Kindle. De la nada, Tefi me dice, uy, no te la puedo creer. Dejo de leer, no sé qué. Y digo, uy, ¿qué pasó, Gordi? No, mirá la que se mandó, no sé qué. Claro, teníamos a más o menos 5 metros de distancia, 7 metros, ponele, teníamos una familia con los dos hijos bebés, ponele, muy chiquitos. Y también, ¿qué hicieron los muy hijos de puta? Españoles, eso sí. O sea, cabe aclarar que eran españoles para que después la gente local no diga que vienen inmigrantes y les ensucian las playas. Como siempre la gente se queja, tipo, le echa la culpa al inmigrante. Y la verdad que muchas veces es al revés. Y nada, se levantó la gente. Dejaron el pañal ahí en la playa y nadie les dijo nada, ¿viste? Y son esos momentos que te agarra como esa bronca de decir, qué guachada, me hubiera gustado haberlo visto antes y haberle pegado el grito. O de última, haberle llevado el pañal con la mano y decirle, vos, flaco, te estás olvidando un pañal, me parece, no seas malo. ¿Quién te pensás que lo va a levantar? Nada, lo terminé levantando yo, porque la verdad, no sé. Acá espero no caerme, porque la verdad que está zarpada, mirá. Tuki, no está linda ni en pedo la caída, a ver. Mirá, acá se ven unos pececitos ahí, a ver si los llevo a capturar. Sí, mirá, hermoso. Y bueno, estamos acá tomando un cafecito. Ahora nos vamos a poner a escribir un poco, que es algo que estoy tratando de hacer. No todos los días, porque bueno, creo que me está costando un poquito, pero bueno, da poco escribir. Y bueno, y meter ahí un poquito de meditación. Pero bueno, es eso, la verdad, la gente es sucia. Y es sucia en todos lados del mundo. Mirá. Ah, no sé si la ven. Y mirá, ¿qué dejaron ahí? Sí, está todo bien que es orgánico, pero bueno, guacho, no seas malo, boludo.
llévatelo, no sé, se lo pones al mate. Ah, oh, qué lindo el solcito. No, es una locura la mañanita acá, boludo, no me jodas. Por suerte le choreamos la mantita a la Germu. Porque yo la verdad a la playa yo voy con silla. A mí la arena no me gusta, detesto. Detesto sentarme, que la pata se me haga milanesa. A mí me gusta llevarme mi sillita, todo. Entonces Steffi siempre se lleva su manta. Y claro, para estos lugares, esto es un golazo. Oh, tengo tremenda almohada. Bueno, venimos con una mala leche con este videito. Justo terminé el anterior diciendo que, bueno, me fui a dormir pensando en hacer este video. Que hace bastante tenía en la cabeza esto, poder hacer como videos más de vlog, explicando un poco los lugares a los que voy, hábitos que trato de generar, algún que otro consejito. Yo creo que los consejos siempre se pueden dar. ¿Y qué me pasó? Termino el video, lo corto, ponele, veo la pantalla que me decía sin espacio en iPhone. Uy, boludo, la concha de la lora, no seas malo. Y tengo el de 256 GB, que bueno, lo tengo hasta las tetas de fotos, videos de hace mil años. Y bueno, nada. Ahora, bueno, tuve que eliminar ahí unas aplicaciones. Pero bueno, hermoso. Ahora voy a empezar a hacer como, no sé si un video por semana sería, creo que lo ideal. Pero bueno, poder grabarme ahí un poco más contando estos lugares, que la verdad que estoy demasiado agradecido de los lugares a los que pude ir, yo qué sé, desde los 20 que me fui de mi casa para irme a hacer temporada a Uruguay, que fui solo. No sé, a mí si me preguntabas a los 15 años, hace 10 años, ¿dónde te imaginabas a tus 25, 26, que es ahora? O sea, no había chance que yo me imagine haciendo lo que estoy haciendo. Es más, ni siquiera me imaginaba trabajando con fotografía, con videos, siendo gastronómico. Nada. Y nada, es como me dice mi Germu siempre: guacho, tenés que agradecer. Yo qué sé, levantate. Y bueno, agradecé que tenés un techo, que tenés comida. No sé, agradecé dónde está. Y él te puede pasar, a ver. Yo creo que no se puede estar feliz todo el tiempo, pero ahí es cuando, viste, uno queda como medio encerrado en, estoy mal por esto, me falta tal y tal cosa, quiero hacer esto, pero no tengo esto, o mismo estoy mal por esto. Y esos problemas que uno se genera, que a veces uno se boicotea, por naturaleza, por lo menos a mí me pasa muchísimo eso, por naturaleza la verdad que me boicoteo o me creo problemas también, no sé si como un mecanismo que uno dice, bueno, estoy en esta, generando este problema, bueno, me levanto. Y ahí es como empiezo un ciclo de nuevo. Tú que mirá a esa gente, hermoso. No, hermoso salir con el botecito ahora, rey. Y sí, gozaste. Mira. Qué lindo. Bueno, acá es donde estaba escribiendo y esta es la vista. Bueno, acá está, es como la entrada al farito. Teque.
Hermoso. No, es una locura este lugar, guacho. Allá están, bueno, hay unas casas, estas de acá. Primera línea, las piedras, que yo creo que de esa piedra de ahí, esa de ahí, podés saltar al agua y después, no sé, te metés nadando y subís por ahí, ponelo. Y ahí, tac, te vas a tu casa. Ah, una locura, boludo. Y acá es como... tiene unos acantilados que son hermosos. A ver si me puedo colgar de acá. La verdad que tampoco quiero morir haciendo el primer video de YouTube, pero igual de acá saltás, ¿eh? O sea, no sé si... no sé la profundidad, pero bueno, yo creo que de acá... o de esa, ¿ves? De esa estaría linda. Bueno, de acá hay una linda foto. A ver, una persona ahí sentada en esa piedra. Con esa vista, boludo. Hermoso. Y acá igual no es tanto. O sea, deben ser... a ver, esa ahí está como más marcada. Yo creo que de acá al agua son 7 metros, ponele. Ayer me puse a ver videos de gente saltando al agua. Ah, me parece una locura. Que saltan 20 metros, hermanos. Son 3 pisos, 4 pisos, es una locura. Yo creo que ahí es un toque, se hace. Pasa que a mí lo que me da mucho cagazo es no saber si abajo hay piedra o no. Entonces, todo bien, te haces el pija, podés saltar todo lo que quieras, pero llega a haber una piedra abajo y no la contás más, boludo. Acá está el faro, guacho, no, es hermoso. Y acá hay una linda composición así. Tenemos la línea del horizonte. Tenemos el faro en el lado izquierdo. El sol en la vertical derecha. Tiki, hermoso. Me quiero ir a meter al agua. Un poquito de agüita salada. Y aparte, mirá. Mirá la que tengo acá. Estas antiparras nos las regaló un suizo cuando estábamos en Puerto Escondido. El tío Robert. Que el chabón, un capo. Un capo. Estaba para todas en Robert. Nos llevaba de paseo, nos tiraba ahí los piques de lugares para ir. Un amor el viejo. Se volvió como un tío del viaje. Bueno, ahora sí. Volvemos chochazos para casa. Que bueno, ya pudimos escribir. Estuvimos ahí un ratito sentados, pensando. Ahora toca meterse al mar. Y voy a ver si me puedo poner en pija. Pero, o sea, me tengo que polentear de una manera grosa. Y a ver si puedo editar el video. Casi la quedo. Si puedo editar el video hoy para subirlo al canal. Ya estoy cansado, estoy chivando. Es una locura, pero posta que hace mucho calor acá, hace un viaje. Yo soy más del invierno, la verdad. No, ves por acá ya. Falso. No, volvemos atrás. Yo soy más bichito del invierno, viste. No sé, boludo. 15 grados. Para mí la temperatura ideal son 10. Y acá ya me levanté y hacía 26 grados. Es un montón. Pero bueno, hay que acostumbrarse. Lo que tiene lindo el calorcito es que... nada, estoy haciendo muchísimo snorkel. Estoy tratando, bueno, aprendiendo de a poco a hacer apnea. Pero bueno, me van a enseñar. Eso va a ser algo que también quiero hacer un video. Voy a empezar a colaborar con una marca. Una empresa que hace buceo, snorkel, paddle, excursiones. Y bueno, vamos a hacer ahí un intercambio cultural. Ellos me van a enseñar técnicas de snorkel, de respiración, de apnea. Me van a llevar de excursiones. Vamos a hacer buceo también, es una de las ideas. Bueno, a cambio de que les haga material, fotito, video.
Así que bueno, vamos a ver cómo queda eso. Me tiene que llegar la GoPro y ya empiezo ahí a laburar con esa gente. Guacho, una locura. Estoy como posta viviendo casi un sueño. De poder laburar con esta gente va a estar zarpado, me va a hacer muy bien. Me hace muy bien estar abajo del agua. Así que bueno, poder meter ese intercambio va a ser una locura. Y acá, bueno, ven, nosotros estábamos allá. Y acá, mira esto. Tiki. Tomate salvaje, guacho. Y están buenísimos. Son los que comimos el otro día. Hermoso. Bueno, ahora sí, voy a poner pausa. Porque si no, este video va a ser media hora. No sé, ni idea cómo voy a poder. ¿Ves? Mira, esta es la basura. Loco, llévatela. ¿Qué es esto, boludo? ¿Esto va en el avión? ¿Qué flashas con esto en la playa? Nada, la gente es bastante yugabaiser. Pero bueno, nada, nosotros lo vamos a llevar. Vamos a hacer la buena acción del día. Lo vamos a tirar un tachito. Y bueno, vamos para casa. No, vamos a la playita. Hace un calor de la hostia, tío. Bueno, me di cuenta, me queda más cerca ir a la cala que les voy a mostrar ahora. Este almohadón nos lo vamos a quedar porque, como yo les había dicho, en Cala Murta hay unas piedras que te hacen examen de próstata gratis. Es una locura. Fatal. Duele. Nada, nos vamos a ir para ahí. Así que doblamos a la izquierda, veníamos por la principal. Creo que es la principal esa. O sea, no del pueblo, sino como de esta zona. Como la zona, no sé, llamarla capaz residencial, más tranquila. Y bueno, y tenés acá dos cuadras, la entrada a la cala, que es un acceso bastante fácil. O sea, te metes y ya tenés el caminito bien marcado, todo para abajo. Pero bueno, estamos en eso. Hay que caminar un poquito. Y bueno, vamos a ver cómo va a quedar este video, ¿no? Porque nosotros estamos filmando a lo pavote, como si tuviéramos editor privado, como mi amigo el Nahue, que le manda ahí los videos, todo el partido de fútbol, con videos de dron, y el editor Tuki. No, es un animal ese editor, no lo conozco, pero un animal. O sea, es una locura. Después tengo que subir los videos del partido de fútbol de los lobos. Que el chabón, a ver, los pibes filmaron con una cámara fija, filmaron todo el partido de pe a pa. Y después yo con el dron iba filmando ciertas tomas, o sea, no mantuve la filmación de inicio a fin, o sea, sin hacer cortes. Lo hice con cortes, pero bueno, había momentos en donde se me iba la bocha, tenía que retomar vuelo, capaz se me movía el gimbal por el viento. Y el editor, o sea, a mí lo que más me sorprende es que pudo coordinar todas las partes que yo le mandé del dron con las partes, o sea, del partido en vivo. Ah, un capo, boludo, un capo. O sea, aposta lo aplaudo. Yo no soy editor de video. A ver, me manejo con Premiere. Ponele, no es que la tengo atada, como mi amigo el Lucas Salinas. Es un hijo de mil putas, tiene una corrección de color de la puta madre. Y un nivel de edición, pero bueno, me manejo ahí un poco. Hago algo. Así que bueno, acá llegamos. Esta es la entrada. Tuki, Tacho Fachero. Ahí, unas firmas. Acá se mandaron unas piecitas que... Yo, la verdad me encanta el graffiti, pero... No sé, siento que no pega mucho ahí. Y bueno, a ver acá. Fium. Vamos a tratar de grabar lo más estabilizado posible. Así después no tenemos que hacer recorte de imagen ni ninguna huevada. Podemos editar. Tuki. Colorcito. Ni efecto. Olvídate. Nada de efectos ni esas cosas raras que... La verdad que la compu que tengo la está por quedarla. Pero bueno, ahora estamos sin un sope, gente. Acabo de renunciar a un laburo. Estamos comiendo, tenemos techo, eso es lo más importante. Pero bueno, no estamos como para
para andar ahí cheteándola mucho. Y bueno, y esta es la cala. Mirá, no hay nadie, boludo. Taca. Hermoso. ¿Y qué les decía yo, boludo? La gente deja basura. Mirá, dejaron ese coso flotador que obviamente me lo voy a chorear. Cabe. El que dejó eso durmió fuerte. Porque me lo voy a chorear, ya está. Así que bueno. Esta es una locura, macho. Oh, qué lindo. Bueno. Oh, ahora sí. Este va a ser el último video del video. Ay, oh, qué lindo, boludo. Bueno, me tiré de nuevo ahí a nadar un toque. Es una locura. A esta hora está lleno de peces. Y es loco porque no te tienen miedo, o sea, es como recién había por ese lado un mini cardumen de unos pecesotes gigantes y yo les pasé por al lado nadando y los locos como si nada, o sea, es como nada, tengo muchas ganas de venir con la GoPro cuando me llegue y bueno, cuando tenga el dron de nuevo y poder crear como un video, o sea, con este formato de hablado, explicando, no sé, contando y después poder mezclar tomas del dron y de la GoPro acá abajo del agua, que es una puta locura lo que se ve y nada, o sea, bueno, ahora no lo puedo mostrar, pero hay que creer con lo que hay, es así. Pero bueno, estoy muy contento. Creo que como primer video va a quedar bueno, me queda la edición. Que me voy a polentear ahora, estoy cebadísimo, me voy a hacer un litro de café, me voy a poner a editar y bueno, y siento que el video va a quedar muy piola, así que bueno, muchas gracias a todos por ver, espero que los que hayan llegado para el final hayan visto todo el video, sepan que nada, guacho, posta, muchísimas gracias y gracias por escuchar. No sé cómo se corta un video, pero bueno. Chau, chau.